Habitualmente los jueves nos encontramos a través de la pantalla de CDC TV Canal 6, sistema UHF y también a través de internet en la página del canal. Contento de hacer un nuevo Motor Press y traerles muchas noticias. Hubo mucha actividad el fin de semana en lo que refiere principalmente a la participación de pilotos de nuestra ciudad. Nosotros enfocamos en el turismo carretera, en algo del TC Zonal, de las categorías que estuvieron corriendo en el trazado de Arrecifes y también en el karting Norva Karting de Fedenor. También vamos a estar refiriéndonos al Enduro Baires y les cuento que en el World Rally Car ganó Chris Meek en Portugal, Marcos Ligato ganó en La Rioja, una nueva fecha del Rally de la Nacional, y Jorge Lorenzo, el Mugello, triunfó en las motos GP. Por supuesto, vamos a referirnos al turismo carretera. Guillermo Ortelli está primero en el campeonato. Le falta ganar. Dice estar tranquilo porque sabe que eso puede llegar, más aún cuando el rendimiento del auto del séctuple está en alza. Hubo mucha actividad, como les decía. Vamos a reflejar también algo del karting del oeste con la participación de Luis Dundic. Hecha la presentación y acomodándonos, está Eduardo Piccinini, Adrián Belusia, Walter Bastari, haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Y les cuento, para el venidero fin de semana, la promesa de las Palmeras Bailables se hace realidad. En un rato les voy a contar de qué se trata. Pausa, nos acomodamos y volvemos. Criadores. Ayuda a reforzar la actividad cardiovascular. Mejora la calidad digestiva. Contribuye al sistema inmunológico. Un producto de probada calidad proteica. Para los que más saben de perros. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos, rojos, por y bolognesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle. Es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6. El canal de Salto. Bueno, y finalmente llegó el gran día porque el próximo sábado se va a realizar el gran sorteo aniversario de las Palmeras Bailables, regalando una moto y una bicicleta, ¿sí? Otro fin de semana fantástico en las Palmeras Bailables, como habitualmente suele ocurrir. La gente de Puma Salto, estaciones de servicio, ha incorporado, además de ya los lubricantes Lubrax, los lubricantes Total y Móvil, revolucionando el mercado de los lubricantes en nuestra ciudad. Con ellos y gracias a su gentileza, nos vamos al informe que tiene que ver con el turismo carretera. Arduzu y Werner ganaron en Termas y Ortelli está en la cima del campeonato. Imágenes de la primera final porque Terma
recibió doble fecha. El sábado corrieron en el circuito internacional, es decir, donde corren las motos GP, y el día domingo lo hicieron en el circuito más corto, que no se utilizaba, que no utilizaba el turismo carretera desde el 2013. El sábado Arduzzo puso la 2 bien arriba al triunfar en esa primera competencia. Tras las 20 vueltas al circuito de 4.804 metros, el oriundo de Las Parejas logró su tercer triunfo, perdón, en el turismo carretera. Matías Rossi y Mariano Werner completaron el podio. Cuarto fue Jonathan Castellano. Quinto se ubicó Guillermo Ortelli. Y sexto fue Juan Manuel Silva. Completaron los 10 primeros. Lo vence Mariano Altuna. Luego los vecinos, Agustín Canapino, Norberto Fontana, y décimo fue el río negrino Manuel Urcera. Las series clasificatorias las ganaron Werner, Castellano y Rossi. Lo dijo el Mocha Santini, anticipa lo que puede pasar. El Toyota 86 ya pagó las palizas, ya se juntan. Werner y Rossi también se juntan. Juan Pablo Giannini tuvo inconvenientes en la serie y también tuvo inconvenientes en la final, primero con un filtro, después con el radiador. Penó durante todo el fin de semana, lamentablemente, con fecha doble. En la segunda final ganó Mariano Werner, logrando así su primer triunfo del año. Lo siguió en excelente desempeño Guillermo Ortelli, que le da la posibilidad de estar arriba en el campeonato. Completó el podio Jonathan Castellano con 2. Cuarto fue Norberto Fontana con el Torino. Quinto, buen trabajo el de Manuel Urcera. Sexto, Canapino. Séptimo, Arduzzo. Octavo, Silva. Noveno, Josito Di Palma. Y Martín Ponte se ubicó décimo. Una vez más, lamentablemente, Juan Pablo Giannini tuvo que abandonar. Las series clasificatorias, 5 giros cada una, fueron repartidas entre las marcas porque ganó Arduzzo la primera, Ortelli la segunda y Werner la tercera. Ortelli en el campeonato tiene 238.5, Rossi 233, Werner 218, Silva 208, Arduzzo 202 y décimo cuarto está Juan Pillanini con 155 puntos. Respecto al TC Pista, la primera final del fin de semana, 15 vueltas, la ganó Nicolás Cotignola, seguido por Alan Ruggiero y por Marcos Muchú. La segunda también fue para Cotignola, lo secundaron Alan Ruggiero y Marcelo Agrelo, que trajo alegría, si se quiere, para el equipo de Juan Pablo Giannini. La séptima fecha del turismo carretera se va a correr el 12 de junio en el autódromo, en el hermoso autódromo de Posadas, en la provincia de Misiones. Mismo fin de semana que estará corriendo la cuarta fecha del automovilismo de Fedenor, donde se invitan a pilotos. Todas las categorías de Fedenor van a tener pilotos invitados. Aún resta definirse dónde se va a realizar, pero siempre fue a Recifes. La duda es por qué viene de correrse en ese escenario. La tercera fecha estaba programado Varadero, pero por el tema inundación se optó por correr en el costanero de la vecina ciudad. Ya vamos a estar con el karting, ya vamos a estar con el automovilismo zonal. Hacemos una nueva pausa en MotorPress y ya volvemos. Nuevo nació un salto y llegó para quedarse. Un lugar que te viste y te hace sentir como realmente sos. Vos. Indumentaria masculina. Batuk y Kazuma en todos sus talles. Sí, escuchaste bien. En todos sus talles. Vos. La Rea 6. Salto.
Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Ponete al día con tus impuestos municipales. Cancela tu deuda y obtén importantes descuentos con el nuevo plan de regularización y facilidad de pago de tasas municipales. Por pago al contado, accedes a un 100% de descuento en intereses. O podés optar por pagar en cuotas con beneficios de hasta un 70% de descuento en intereses. Y si estás al día con el pago de tus tasas municipales, vas a tener un 10% de descuento en tu factura mensual. Desde el 15 de febrero, acércate a la oficina de rentas, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 12. Ponete al día. Ponete al día. Colabora con tu ciudad. Salto. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. La actividad para el fin de semana, Super TC 2000 y Fórmula Renault en Córdoba. El Turismo 4000 argentino compite en Concepción del Uruguay. Allí estará Ayrton Miserda en la cuarta fecha de la categoría. En el mismo escenario corren el TC Mouras y el TC Pista Mouras, sexta fecha para ellos. El certamen argentino de motociclismo corre la quinta fecha en Ordóñez, en la provincia de Córdoba. Y la Fórmula 1 estará corriendo el Gran Premio de Mónaco, nada más ni nada menos. MR Lavados, Lavados Premium, está en Saavedra 508. Forrajería MC, plantines, alimentos para peces, alimento para mascotas, en Tristán Lobos 532. El saludo a la gente, Ferretería El Bicho, artículos de electricidad, artículos de pesca, herramientas, tornillería, en Tristán Lobos 224. Y el saludo a la gente, Pamperito Saltense, alimentos balanceados, mezcla y molienda de cereales, alimento para mascotas, en Arufe 175, 425, 462. El Pamperito Saltense. La gente de La Providencia, almacén que está en Mitre 780, ofreciéndonos las mejores carnes, variedad, calidad, higiene, nos lleva a la tercera fecha del karting Norva, karting Fedenor, que se corrió en sentido horario, en una pista fantástica en cuanto a piso realmente. Se desarrolló la tercera fecha. Y nos referimos en este caso a la categoría juvenil. Con la presencia de un saltense, hablamos de Facundo Sánchez, que conduce la unidad número 20 y que ahí tenía este inconveniente. No clasificó bien Facundo y tendrá que descartar esta competencia en cuanto a recuerdo. Después mejoró y mucho para la segunda final. El más rápido fue Leandro Caso, el piloto de Villa Ramallo, que con la unidad número 5 se quedó con la victoria. Le siguieron Agustín Raimundi, el piloto de Rojas,
Tercero debutando, buen trabajo del ramallense Francisco Pontacuarto. Terminó detrás de él el piloto de la Violeta, Santiago Roldán. Valentino Trota, que estuvo puntero por algún momento. El de Pergamino terminó quinto. Facundo Sánchez, sexto. Séptimo, Martín Terré. Y terminó octavo el pergaminense Rodrigo Ilia. Sánchez había clasificado séptimo. En la punta de la carrera, el de Villa Ramallo, el 1, o sea, el campeón, es Martín Terré de General Rojo. El 4 es el pergaminense Valentino Trota. Terré transitando la zona más lenta que tiene el circuito del Club Colonia del Rincón, el denominado Honguito. Mientras Santiago Roldán iba en lucha con Valentino Trota, que lo precedía. Finalmente ganó Leandro Caso. Ahí está entrando en la última vuelta el piloto de Villa Ramallo. El seguimiento de nuestro filmador, a quien destacamos las imágenes conseguidas desde un buen sector ubicado para poder mostrarles a todos ustedes la actividad del karting en esta tercera fecha. Buen manejo, potencial en Leandro Caso, piloto que prevalece permanentemente en la categoría, y fíjense la diferencia que estableció sobre su inmediato perseguidor, el campeón Martín Terré. Ahí va Caso rumbo a la victoria, alegría para Villa Ramallo y final de la primera final de la categoría juvenil. Bien, el circuito fantástico realmente, girando para un lado, girando para el otro, Salto siempre ofrece un circuito que no tiene errores, realmente espectacular. Bueno, la gente de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, brunidos, enchavetados, y que está en Moreno 927, nos lleva a otra categoría. Nos metemos en la Supermaster, o simpáticamente, como ellos mismos se denominan, los Gordy Master. Largaba adelante porque hacía el mejor tiempo el saltense Jorge Basílico, enfundado en un buzo de Gustavo Tadei, mientras Daniel Tota Fernández, en su tercera competencia, lo hacía con un buzo destacadamente azul. Buena diferencia de Basílico sobre Leonardo Calle, el piloto de la máquina número 18, que le dieron más 10 porque largó antes que los demás, tuvo falsa largada. Estaba segundo en pista, pero Daniel Fernández, quien transitaba tercero, ahí lo vemos con el 15, era el escolta de la competencia. Debutó con la unidad número 157, José El Bachu Kelly, mientras Oscar Toretto Basualdo se desparramaba en la zona trabada. Finalmente después, Basualdo iba a terminar décimo. Auspicia el karting también, Electrometal Salto, metalúrgica, electricidad, cortes y plegados en ruta 191, kilómetro 93.5. El saludo para Sebastián Mascache Espataro, Singuería en General, Portones, Aleros, Estructuras Metálicas, Cilindro de Chapas, en barrio 97, viviendas, casa 47, teléfono 15-66-27-31. Y ahí está Jorge Basílico, caso serio hasta aquí, porque de 5 competencias se hacía acreedor a las 5. Y la semana que viene les cuento qué pasó con la 2, pero ya se lo imaginarán. El 30 de Gustavo Zapata, haciendo su aparición en la categoría, y allí mezcladito también el Tati Sánchez. Un Tati Sánchez que iba a tener un toque con Calle y iba a ser recargado. Finalmente, en esta Supermaster, ganó Jorge Basílico, seguido por Daniel Fernández en excelente trabajo, y tercero, el Bachu Kelly.
Luego, José Caluch, Hugo Lioy, Miguel Obrien, Gustavo Zapata de Arrecifes. Terminó luego Alberto Bonancea, Oscar Basualdo, Jorge Pereira, Leo Calle y el Tati Sánchez, que iba a mejorar su producción en la carrera 2, que la tendremos la próxima semana. Allí está Basílico, en un puesto que es el único que conoce. Y habrá que intentar batirlo porque el hombre está invicto en cuanto a triunfos de clasificaciones y de finales. Basílico, gran alegría. Alegría para el Pilla también, claro está. Y Daniel Fernández, que festejaba efusivamente su segundo puesto en su tercera competencia. Bien, excelente desempeño de los saltenses. En Salto, materiales menos el terreno, tienen todo para la construcción. Pinturas para el hogar, industria y automotor. Visítalos y comproba calidad, atención y los mejores precios en Mitre 1023. Teléfono 423-866. Ya venimos con más cartas. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Soda y agua mineralizada o Lego de Rojas para nuestra ciudad. Opta por soda y agua mineralizada o Lego. La gente de Lavadero Carzán, donde te atienden como a tu auto, nos sigue presentando el karting Norva, karting de Fedenor, que pasó por Salto la tercera fecha en sentido horario, corriendo de esa manera. Vamos a ver la 150 Master y la categoría Procar. Allí la presencia de los pilotos, nutrido parque, donde Mario Acosta, el arrecifeño, con el 4 hacía el mejor tiempo. Nicolás Eriotti hacía el tercero y Javier Fanús el cuarto. Se largaba la competencia. Eriotti tiene el 6, Fanús tiene el 8. Muy apretadito todo el clasificador, porque se ubicaban 9 de los
12 participantes en 60 centésimos. Se desparramaba Gonzalo Galante con ayuda incluida, me parece. Ahí se complicaba también Alejandro Rimini. Rimini es el 5. Y también el 11 de Adrián Cañón y el piloto Nicolenio. Unidad 9 de Di Benedetto. El 10 de Edgardo Puntín, el sanpedrino. Unidad que tenía inconvenientes. El 15, el de Mario Ferraro, el de Junín. Y el subcampeón Daniel Basílico de Pergamino. Javier Fanuse, que iba por la posición de Ferraro, y no solamente lo lograba él, sino que también Nicolás Seriotti, ambos pilotos de nuestra ciudad. El 8, Javier Fanuse intentaba Seriotti por adentro, no podía, y Ferraro le decía a Basílico: pará, ¿hasta dónde me querés llevar? Basílico con toques permanentes en las distintas fechas. Mario Acosta, ahí está el de Arrecifes, en otra historia, porque hizo considerable ventaja sobre el resto de los competidores. Lo cierto que al final de las 14 vueltas, Javier Fanuse consiguió un excelente resultado al terminar como escolta de este número 4, que resultó imbatible en la tarde de domingo, en clasificación y en finales. A costa de costado, el de Arrecifes, mientras Fanuse transitaba segundo y Seriotti iba a la carga por el piloto de la unidad número 8. Di Benedetto saltaba al cuarto puesto, Ferraro seguía transitando adelante de Basílico. Al final de la competencia vimos que Mario Acosta ganó con total autoridad esta carrera. Segundo, lo decíamos, gran desempeño de Javier Fanuse, el piloto de Desarmadero Fanuse y Taller de Chapa y Pintura. Tercero terminó Di Benedetto, que le ganó la posición a Nicolás Seriotti. Cuarto, el de Junín, Mario Ferraro. Quinto terminó Daniel Basílico. Sexto, el piloto de Mariano H. Alfonso, Patricio Obrien. Luego Alejandro Rimini de Arrecifes. El de Ascensión, Gonzalo Galante, terminó noveno. Décimo, Cristian De Vito. Un décimo, Puntín. Y terminó duodécimo, Adrián Cañoni, que tuvo inconvenientes en el principio. Festejo de Mario Acosta, de toda su gente. Alegría para Arrecifes. Y el segundo puesto también para Salto, en las manos de Javier Fanuse. Bien, Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas en Avenida Mitre 610, nos presenta ahora otra categoría, la más potente del karting Norvac. Se ponía en marcha la primera final de la categoría Procar, la 125 Internacional, con presencia de saltenses. El piloto OH Vial, del Viola Renzi, Federico Viola, y el piloto Libereco, hablamos de Enzo, el Pipi Bailo. Guillermo Tilitú, el subcampeón, hacía el mejor tiempo y mostraba su poderío desde el arranque. Viola con el 99 y Bailo con la unidad número 14. Espiga largaba segundo, el de Buzo Rojo, y si bien perseguía a Tilitú, mantenía una diferencia el líder de la competencia. Diego Chevalley, el de Colón, se mostraba potente también tercero, mientras más atrás el campeón, Nicolás Gallo, pugnaba por mejores posiciones. A lo Alfonso Domenech, doblando allí todos los protagonistas, en un circuito que no nos cansamos de decir lo bien que se comporta. El frío, la falta por ahí de sol, hizo que no hubiera que regarlo durante toda la jornada. La lucha del 22, Dino Risoli, el piloto de Ascensión, que se iba un poco afuera, porque el Nacho Cordich, piloto
ex piloto de automovilismo, le arrebataba la posición. En tres ruedas entraba prácticamente en ese sector veloz a la salida de la recta principal. Gallo, el de Pergamino, el hijo de Ariel Gallo, ex Zonal, transitando por ese sector, mientras veíamos a la mirada fija de Colavela, el comisario deportivo, en un sector allí del trazado. Toda la vuelta para Gallo, el campeón de la categoría, mientras Tiritú mandaba en el clasificador. Tiritú, familia de cartistas, iba a imponerse en el final de la competencia. Segundo terminó el Nacho Espiga, tercero Chevalier, cuarto Nicolás Gallo, quinto otro joven que promete y mucho, Ignacio Domínguez. Sexto terminaba Felipe Jauregui, también de Pergamino. Séptimo el fluminense Alexis Milanovic. Octavo Enzo Bailo. Noveno Federico Viola. Décimo Cordich. Undécimo Cristian Caluch. Y duodécimo terminó el piloto de Ascensión, Dino Rizzoli. Así transitaba Tiritú en los últimos metros de competencia, con una Espiga que tuvo un excelente desempeño durante toda la jornada, porque después se iba a imponer en la final número 2. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Allí llegaba Tiritú, Espiga, prácticamente empujándolo en esta primera final de la categoría Procar, con Chevalier terminando tercero, y así se sucedían las posiciones como las informamos. Alegría, festejo para el piloto de Pergamino, logrando esta victoria en la primera final del karting Norvac Fedenor, que estaría corriendo en 28 días aproximadamente. Va a haber un parate importante. Y entre algunas de las novedades, porque en un momento hablamos de Pergamino, hablamos de Rojas, y verdaderamente no queremos traerles desinformación. Lo cierto es que las ideas, las intenciones están, pero hoy cuesta mucho hacer un circuito, hay desinteligencias. Bueno, anoche se aprobó en Carmen de Areco, junto con un compromiso con la municipalidad de esa localidad, la construcción de un circuito de karting en Carmen de Areco. Veremos de aquí en más cómo se van sucediendo los acontecimientos. Nueva pausa del Motor Press y ya volvemos. Criadores ayuda a reforzar la actividad cardiovascular. Mejora la calidad digestiva. Contribuye al sistema inmunológico. Un producto de probada calidad proteica. Para los que más saben de perros. El auto que buscas lo encontrás. Gaspar y Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz, locos por la pista, es una fiesta. Yo te puedo decir que
que aquí la vida es una fruta, todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico, de busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Muy bien, la continuidad de MotorPress. Les cuento. Ferretería El Bicho tiene las siguientes ofertas en Tristán Lobos 224. Amolador angular Skill, 850 pesos. Manguera de media por 15 metros, 95 pesos. Tapi Tours, que nos lleva a Buenos Aires y a Rosario todos los días, nos mete ahora en la 150 Senior, en el marco de la tercera fecha. Una categoría con buenos espectáculos, una categoría con mucha lucha, con algunos toques, algunos a veces de más. Lo cierto es que este nutrido parque tuvo, en este caso, la largada de la primer final. Luca Grasselli, el piloto Electro Metal Salto, haciendo el mejor tiempo. Y detrás de él, el piloto Remy Haas, Lorenzo Sosa. Luca Grasselli con el 4, Sosa con el 22, el piloto Las Palmeras Bailables, Luciano Tomás con el 2. Y allí se sucedía la larga fila de la categoría. También buen trabajo del piloto Materiales Buenos Aires de Co, Maximiliano Cardinale con el 31. La aparición de Santiago Raffaelli con el 111 y el buen trabajo del 38 de Cristian Sibori. Transitaban por el sector de la curva para el ingreso a la recta principal. Lucha prácticamente en todas las posiciones. Son puestos de atrás, pero se puede ver una lucha permanente. Luca Grasselli liderando la competencia, mientras Maximiliano Cardinale superaba a Luciano Tomás en el curbón oeste. Contrarrecta, zona trabada, frenaje. Y allí transitaban los saltenses. La cámara una vez más sobre el puntero, el piloto Electrometal, Luca Grasselli. Detrás de él Lorenzo Sosa. Pegadito prácticamente. Buen trabajo de Puntín en el inicio. Allí se quedaban. La unidad número 34 del pergaminense Santoro y la del 17 el sanpedrino Gonzalo Beneducci. Lorenzo Sosa iba por más, quería la punta de la carrera, cuidaba ese sector Luca Grasselli. Finalmente fue para Luca Grasselli, que se hizo acreedor a la competencia, y así terminaron. Sosa detrás, tercero Maximiliano Cardinale. Buen trabajo de Luciano Tomás, cuarto, y completó en una excelente tarea el representante de Norberto Hacha y Nora, el piloto Mbú. Hablamos de Mauro Colabelardino. 5 primeros lugares para los saltenses. Sexto, Tomás Lordi de Junín. Séptimo, Juan Terré. Octavo, buen trabajo también metiéndose en el top 10, Cristian Sibori de nuestra ciudad. Noveno puesto para la juvenil, o la niña, o la joven, mejor dicho, Rocío Oliaro de Moreno, y el décimo lugar para Matías Puntín. Décimo séptimo terminaba Santiago Raffaelli, que luego en la segunda final iba a tener alegría, pero después no tanto, lamentablemente. Lo cierto, lo concreto es que ahí Colabelardino ganaba la posición, pero ya finalizando la competencia y con la victoria de este saltense, Luca Grasselli, el piloto Electrometal, que se hizo de una nueva victoria en la categoría, en una 150 Senior que tiene muy buenos espectáculos y muchos pilotos
con posibilidades de ganar. Para el próximo programa estaremos detallándole las finales 2 y también haremos referencia a las categorías Mini Junior y a las categorías Master Internacional y a la monomarca Honda 125. En Master Internacional, la 1 la ganó Mario Bernasconi, el piloto de Winca Renan Co, mientras que la 2 la ganó Rubén Piculín Ortiz, el pergaminense. En Muni Junior, la 1 la ganó el arrecifeño Gianluca Bellassi, mientras que la segunda la ganó Agustín Secreto, el piloto de Villa Ramallo. Muy buen espectáculo tuvo el karting una vez más en el trazado de Salto con sentido horario. Y les completo que en Honda 125 ganó Roberto Colavela la final. Corren una serie y final, en este caso, esta categoría. Y ahora, gracias a la gentileza de Puma Salto, que ofrecen los lubricantes Lubrax, Móvil y Total, nos metemos en el automovilismo en Arrecifes, con la participación, debutando en la categoría, de el Cali Echave, que lo hizo con el Falcon de Gattari, de Rojas, en la tarde de domingo, allá a fin de semana, en el circuito costanero de la vecina ciudad de Arrecifes. Se corrieron todas las categorías. En el 4000 limitado se hicieron presentes 16 pilotos, ganando la clasificación una vez más Facundo Pelusa. Cali Echave fue duodécimo a 3.33. La primera serie fue para Pelusa. La segunda la ganó Rubén Artigués, llegando cuarto Cali Echave. En la final fue victoria de Rubén Artigués con una considerable ventaja sobre Pelusa, que había dominado la mañana y en la tarde de sábado. Tercero, Gustavo Besana, el piloto de Arribeños. Luego, Andrés de Tomás y de Rojas, Enrique Demetrio, Diego Bustamante, David Trota, Luciano Sánchez, Gerardo Luca, Carlos Lamorte. Terminó un décimo con el Falcon número 30, Cali Echave, luego Salomón y Gallardo. No pasaron Mangado y Deboc y fue excluido Oderda por maniobra peligrosa. Ahí está el auto 30. En esta referencia del Turismo 4000 limitado, cumpliendo con la tercera fecha de la temporada en el trazado de Arrecifes. Con inconvenientes en ese sector, buscando los límites. En este 4000 limitado, que decíamos, cumplió con la tercera fecha de la temporada, competencia que estaba programada en Varadero, pero que se reprogramó para adelantar y no quedarse en el calendario en el costanero de Arrecifes. La próxima, 11 y 12 de junio, lindo este Torino, 11 y 12 de junio, decíamos, con pilotos invitados en circuito a confirmar en estas horas. Super TC 2000 Fórmula Renault en Córdoba, cuarta fecha. Turismo 4000 argentino corre la cuarta fecha en Cedelú, en Concepción del Uruguay. Allí estará Ayrton Miserda. El TC Mouras y el TC Pista Mouras corren la sexta fecha, también en el mismo escenario, en Concepción del Uruguay. El CAM, con la presencia del equipo de Germán Cabarcos, corre en Ordóñez, en Córdoba. Y la Fórmula 1 corre en el Gran Premio de Mónaco. Pausa en MotorPress y ya venimos. Algo nuevo.
nuevo nació un Salto y llegó para quedarse. Un lugar que te viste y te hace sentir como realmente sos. Vos. Indumentaria masculina, batuk y kazuma en todos sus talles. Sí, escuchaste bien, en todos sus talles. Vos. La Rea 6, Salto. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Ponete al día con tus impuestos municipales. Cancela tu deuda y obtené importantes descuentos con el nuevo plan de regularización y facilidad de pago de tasas municipales. Por pago y contado, accedes a un 100% de descuento en intereses. O podés optar por pagar en cuotas con beneficios de hasta un 70% de descuento en intereses. Y si estás al día con el pago de tus tasas municipales, vas a tener un 10% de descuento en tu factura mensual. Desde el 15 de febrero, acércate a la oficina de rentas, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 12. Ponete al día. Ponete al día. Colabora con tu ciudad. Salto. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. Las Palmeras Bailables el próximo sábado te regala una moto y una bicicleta. Llega el sorteo especial que habían anunciado, sí, otro fin de semana fantástico en Las Palmeras Bailables este sábado, a no perdérselo. Una moto y una bicicleta te podés ganar allí en Las Palmeras Bailables. Nos metemos en otra de las categorías, nos metemos en el TC Zonal, que corrió con un momento tristísimo, porque tan solo 5 autos se hicieron presentes en esta oportunidad. La final 1 fue para Darío Matkovic, segundo Junior Solmi, tercero Monteverde, cuarto Pelusa y no largó Adrián Pérez. La segunda final fue para Junior Solmi, fue segundo Facundo Pelusa, tercero Esteban Monteverde, cuarto Adrián Pérez y quinto Darío Matkovic, repito, en una triste actualidad de la categoría porque presentó tan solo y en Arrecifes 5 autos. Una pena, se ha hecho mucho por la categoría, por supuesto que se pueden hacer más cosas, pero lo cierto es que la misma tiene tan solo 5, o tuvo en esta oportunidad tan solo 5 autos. Una de las categorías que tiene un parque excelente es el TC850, porque corrió 3 series y la final, que quedó para Diego Lupi, completando podio Juan Solieri y Fernández Mota. Hasta el décimo arribaron Roberto de Virgilio, Gustavo Antunes, Osvaldo del Prado, Maximiliano Máez, Pablo Ricardo, Hernán Capdevila y Federico Domínguez. Esta sí tiene una actualidad muy buena, inclusive suele tener un tercio
de los inscriptos cuando se producía este fuerte golpe de esta renoleta en el sector del frenaje, allí en el trazado costanero de la vecina de Ciudad de Arrecifes. Se ha despejado todo ese sector y bueno, es mejor para todos, más allá de que el golpe, por supuesto, se lo dio el piloto de la Renault. Y del TC850 nos metemos en el TC4000 estándar, que cumplió también con la tercera fecha de la temporada, en donde uno que volvió, Marcelo Horisberger, se quedó con el triunfo. Segundo terminó Juan Cali Gómez, luego León Currat, Roberto Escopa, Gastón Araneta, el piloto de Carmen de Areco, y Patricio Bombardieri. Imágenes del TC4000 estándar. En el paso de la categoría por la vecina ciudad de Arrecifes. Les cuento que se corrió la tercera fecha del karting del oeste. Fue en Chivilcoy. Los ganadores fueron 125 internacional, Horacio Paulucci. En 125 libre ganó Nicolás Camera. En clase 1, Maxi Casco. En 150 menores ganó Joaquín Paulucci. En clase 3, triunfo de Alejandro De Lorenzi. En 150 clase 2 estuvo presente el saltense Luis Dundic, siendo cuarto en clasificación. En la serie terminó tercero y en la final lamentablemente abandonó. Ganó Federico Díaz, segundo Brovia y tercero Marcelo Forni. Pausa la última en MotorPress y ya volvemos. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, nos metemos ya en el material final y vamos a cumplir con la Fórmula Renault, que también pasó por Arrecifes. Se corrieron dos series y la final fue para Joaquín Álvarez. Luego arribaron Cali Hernández y Federico Martínez. Luego cuarto, Matías Collantes. Quinto, Ramiro Marinuzzi. Sexto, Ezequiel Iglesias. Séptimo, Santiago López.
octavo lugar para Gonzalo Celis, noveno Darío Licey y décimo terminó Maximiliano Casey. En otra de las categorías, la monomarca 128, fue victoria del colonense Marcelo Fernández, seguido por Walter Martínez y por Pablo Serra. Está presentando IM, cambio de aceites y filtros, mecánica bicular, pulido de ópticas en Belgrano 280. La monomarca entonces tuvo como ganador al colonense Marcelo Fernández. Y en cuanto a otra categoría, al Enduro Baires, se presentó en Capilla del Señor. Allí estuvo el saltense Nicolás Molinares en el marco de la tercera fecha del año. Fue en Quad Junior donde corrió el piloto Molinares. Iñaki Gallo fue el ganador por sobre Marcelo Lambertuzzi. Tercero terminó el saltense. Cuarto, José Firone. Quinto, Tobías Etulian. Sexto, Agustín Herrero. Séptimo, Valentín Sánchez. Octavo, Furriol. Noveno, Pascuti. Décimo, Nicolás Firone. En quad libre fue ganador Nicolás Chein. En promocional ganó Dante Alonso en esta competencia desarrollada, repito, en Capilla del Señor. Final de unas cuantas categorías, realmente no nos da el tiempo. Prometemos para la próxima semana, Dios mediante, las finales, las segundas finales y también materiales de las categorías de karting mini junior y máster internacional que les debemos y por supuesto lo que suceda el venidero fin de semana. Han sido muy amables, hasta pronto.